continuamos con otra joya de película, con los hermanos Almada. Los matatanes, lo duro de esto, ¿eh? Otra más del cine mexicano. El corrido de los Pérez. Tierra de sangre. ¿Qué te parece, señora? Tenía razón. Ella está a las 300. Fantástico. Bueno, bueno. ¿Y qué les parece Nochistlán? Muy bonito, ¿verdad? Precioso. La verdad es alegre y próspero. Es un pueblo ganadero como el nuestro. Las Ánimas. Ahí nacieron los Pérez. ¿Por qué Las Ánimas, pa? Mira, hijo, en México existen muchas leyendas. Los lugareños siempre adoptan sus nombres basados en esas leyendas. Así es. Qué interesante, Mariano. La verdad, todo esto se me hace muy hermoso. Me da la impresión como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Sí, sobrino. Es muy hermoso. Pero nunca igual que Las Ánimas. Jamás. Donde es toda la descendencia de los Pérez. Gracias a Dios. ¿O no, hermano? Así es. Ven, mi amor. Vamos a la música. El corrido de los Pérez. La historia de los Pérez. Toca bien, Edón. Sí, señor. El arpa. Eso fue lo que sucedió con la familia. Los Pérez. Historia vivida. Y el don Monico de Luna fue el que la mecha prendió. Y en los primeros balazos fue el primero que corrió. Vamos a recordar. Arreglado, muchachos. Los Pérez están muy confiados. Le van a meter todo lo que traen a su caballo. Seguro que van a perder. Eso es lo que queremos, Mónico de Luna. Son 500 pesos ahora. 50 vacas paridas. De tu rancho al mío o del mío al tuyo. Wow. Está bien, Mariano. Están jugando. No, Mariano juega legal. ¿Qué horas son, Mariano? 3:05. Van a ser 3:00 p.m. Jueves 20 de abril. Sí. No sé por qué, pero presiento que Mónico de Luna y los Orozco están tramando algo. Que se lo está presintiendo. Vamos allá, el corrido de los Pérez. De aquí el nombre, Tierra de sangre. Bueno, ganaron los Pérez. Porque el garo no fue muy claro. ¿Cómo que no fue claro? Si le ganó por medio cuerpo. Soltaron tu caballo por delante. ¿Eh? Eso fue una trampa. Oye, ¡cállate! Pues es que yo también metí dinero. ¡Cállate! Siempre andas de picabuche. ¡Vamos, larga! ¡No me voy! Se va el mar aquí. Se va el mar. Ya sabía yo. Ay, ay, ay.
la mano por la espalda. Esa es la historia de los Pérez, el abuelo de ellos. Ahora toca seguir y vengar esa muerte. Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Dile al padre de los Pérez que ahí terminó su vida. Muy bien. Muy buena la canción. Esa es la historia de nuestra familia. Esa es. ¿Cómo te llamas tú? Mariano Pérez. Oh, yo estuve en esas carreras. Conocí a tu abuelo. Por eso le grabó la canción. Igual que tú. Tome, viejito, para que se compren algo. Gracias, Marianito. Que Dios te bendiga. A ustedes también. Arrímate, mijo. Chido, pues. Échate otro, Regino. Afina tu arpa, ándale. Apúrate. Vamos allá. Pronto, pronto. Ajá. Esa tarde de 1911... en Cerro Viejo murieron mi abuelo Mariano, su hermano Jesús y su primo hermano Isidro. Unos días después, el último de los Orozco se enfrentó a Gavino y los dos murieron en un duelo. ¿Y dónde están sepultados? Los cuatro están sepultados en el panteón de Cerro Viejo, donde también están mis padres. Mariano, ya no hables de eso. Recordarlo te debe de lastimar mucho. Mamá tiene razón, claro. Papá. Eso está sepultado en el pasado. No, hijo, ¿qué va? En esos dos pueblos todavía existen muchos rencores. Eso no se olvida. Emilio Orozco, nieto de don David Orozco, tiene una familia muy poderosa. Se puede decir que casi son dueños de Nochistlán. Y Nochistlán y las ánimas no se pueden ver. Se hablan, pero no se tragan. Mariano, tú sabes perfectamente bien que nunca estuve de acuerdo con hacer este viaje. Mi vida, por favor, termina pronto el asunto que tienes con tu hermano Gavino. Y vamos a regresarnos a Los Ángeles. Mira, mira, vamos a dejar esta cosa por la paz. Vamos al rancho de Gavino, que ya se está haciendo tarde. Vámonos todos. Ella sabe que él va a tratar de vengar la muerte de su familiar. Mataron una vaca. Va a haber problemas. Es nuestra. Buenos días tengan, señores. Buenos días. Yo soy Jorge Orozco. Él es mi hermano y él mi primo. Y esa vaquilla era nuestra. Es que fue un accidente. Se cruzó de repente y pues no pude evitarlo. Ah, que mi señor. Traen camioneta gabacha, Jorge. Sí, ya lo había notado. Se ve que son fuereños. Pues ni modo, tendrán que pagarnos la vaca. Ya le dije, nosotros no tuvimos la culpa. No le vamos a pagar nada. Deberían de tener mejor cuidado con su ganado. Mira, amigo, aquí las vacas son sagradas, y quien mata a una comete un grave delito. Puede ay, ser ay, ahorcado ay. Por ello. ¡Vete al carajo! Nosotros no somos ningunos abigeos. No se me ponga el brinco, gringo. Se va a pelear. ¡Cállate, Jesús! Ya, por favor, Mariano, págales la vaca y vámonos.
¿Qué pájaros ni qué madres? Estos tipos son unos atracadores. Y lo de la vaca fue un accidente. 5 millones es lo que nos va a tener que pagar por la vaca. Uy, 5 millones. No le vamos a pagar nada. Esto lo va a decidir la ley. La ley. Bueno, si ellos supieran con quién nosotros, amigo, se están metiendo. Lo vamos a demostrar. Lupe. Se va a poner feo esto. Aprovechado. Montonero. ¡Jálalo, jálalo! ¡Que nos pague la vaca! ¡Jálalo! ¡Vamos! ¡Ah, con que no le pague la vaca, mi patrón! ¡Jálalo! ¡Tío, cuidado! Quería saber lo que es una soga. Pues ahora la vaca, a ver. Ahí la tienen, el cuello, pendejo. ¡Suéltenlo! Qué muy guapo, ¿verdad? Vamos a ver ahora. ¡Suéltala, desgraciado, te mueres! Por la espalda no. Te jodiste, pendejo. ¡Cuidado con esa arma! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué creía? ¿Que eran güeritos ellos? No, son mexicanos también. ¡Que se bajen, les dijo! ¡Vamos para arriba! ¡Maldito! Por lo menos sabe karate. Le salió el tiro por la culata, pendejo. ¡Vamos! ¡Arriba, lárguense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se larguen! ¿Con que ellos son las leyes ahí? Abusadores. 5 millones de pesos. Y no queremos problemas. Lo de la vaca lo va a decidir el juez. ¡Y ustedes ya tienen un problema! ¡Yo soy hijo de Emilio Orozco! ¡Lárguense! Esos son los mismos Mariano. Familiares que terminaron con la vida de su antepasado. Yo sabía que iba a haber problemas. No, pero se defendieron. ¡Wow! Muy, muy buena la pelea. Lamento lo que pasó. Pero ese ganado suelto siempre ha sido un problema. Pero yo voy a hablar con Emilio. Y les aseguro que no habrá problema. Lo bueno es que ya están aquí. Y me da mucho gusto. Nosotros también estamos muy contentos de estar aquí contigo. Y si no habíamos venido antes, fue porque teníamos unas cosillas que arreglar allá en Los Ángeles. Pero lo importante es que ya estamos aquí. Pero no les pasó nada, ¿verdad? No. Gracias. Salud. 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 Salud, cuñada. Salud, salud, salud. Cuñadita. ¿Qué pasó, cuñado?
Los años no pasan por usted. Ya lo sabe. Qué bueno que yo me casé con el serio de la familia. ¿En serio, Mar? El serio. Mariano. Esa sangre. Mira lo que viene allá. Es pura. Seba, ya que le den de cenar a la caballada. Allá mi general. ¡Mi general! ¡Qué hubo, mi caporal! ¡Mira quién llegó! ¡Marianito, querido! ¿Cuándo llegaste, mi viejo? ¡Véngase, general! ¡Legado, está acá! ¿Cómo está? Muy contento. ¡Primo! ¡Te subo! ¡Vente, vente! ¡Vamos a tomar una copa! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siempre, siempre. ¡Siempre! Mira nomás que becerrote. Se llevan súper bien. Ojo azul como tus abuelos. Mi general, la marca de Cerro Viejo. Emilio Orozco, se me hace imposible aceptar que puedas tener relación con esa familia. No, Mariano, no las tengo. Lo que pasa es que entre él y yo existe un cordial respeto. Mariano, Marianito, no olvides que el tiempo es la mejor medicina que cura todas las heridas. ¿De qué diablos están hablando? Eso es una realidad. Son unas víboras, igual que sus antepasados. Mira, cálmate y no empieces a buscar problemas. No los estoy causando, pero si me buscan, me van a encontrar. Señores, por favor, venganza no la comida hablando de los Orozco. Lo bueno de esto es que decidieron venir a vivir con Gabino. ¿A vivir? ¿De qué está hablando, Mariano? Nosotros solo venimos a pasar unos días. No pensarás. Después hablamos, Marta. Ay, ¿qué no le ay, dijiste ay. Que se iban a quedar a vivir aquí? Ay, ay, ay. ¿A qué? ¿A vivir? Después no hablamos, lo sabía. Marta. No, vamos a hablar ahora mismo. Uy. Tú me prometiste que serían solo unos días, Mariano. Eso después no estaba hablamos, en los planes. Marta. O te ajusta, o coge tu camino. Mi general, se enojó la vieja. A ver si ya puso un huevo en la cochina. Ay, Isidrito. Con permiso, señores, me retiro. Me estoy recibiendo ganado. Termine de comer, hijo, y vaya a acompañar a su madre. Sí, papá. Bueno. Vamos a los corrales a revisar el ganado. Vamos. ¿No vas, Jesús? Ahorita los alcanzo. La doña no quiere adaptarse a la vida del campo. Tío, deberías de tranquilizarte y dominar tu carácter. ¿Y ahora tú? ¿Desde cuándo me vas a dar consejos? Bueno, yo nomás decía, apenas llegamos y ya se enojó mi papá. A él se contentará, hombre. No, pero en verdad tienes razón. Fueron a abusar. Porque eran un grupo. Creo que cometí un error al pedirles que vinieran al rancho. No, Jesús y yo hemos hablado sobre esto durante mucho tiempo. Y ya lo teníamos muy decidido. Mira, Gabino, a nosotros nos fue muy bien en Estados Unidos. Y gracias a Dios y a nuestro trabajo, traemos bastante dinero como para agrandar el rancho y mejorar la cría de ganado. Así es, mi querido Jesús. Pero lo mejor es que estamos todos juntos. Gracias a Dios. Os invito un trago. Vamos. Junto a la familia completa. Excepto que la señora que no quiere quedarse. A ver, ¿qué prefieren tomar? Un tequilita está bien. Perfecto, un tequilita. Sale. Salud. Salud. Sí, ese tequila acá es súper. Dime la verdad. ¿Tienes o no tienes problemas con los Orozco? Esos malditos son unas víboras. Igual que sus antepasados. Sí. Me temo que todavía queden semillas de odio del pasado. Rencores que los Orozco se niegan a olvidar. La tragedia de 1911 dividió a los dos pueblos. Los Pérez en las Ánimas y los Orozco en Nochistlán. Pero alguien espera que prenda la mecha y vuelvo a los odios y las venganzas. ¿Y temes que los Orozco prendan la mecha? No me gustaría que fuéramos nosotros.
Así es. Salud. Salud. Qué pena. Últimamente se han incrementado los robos de ganado, principalmente en la jurisdicción de Las Ánimas. Simplemente se esfuman. ¿Y las autoridades quiénes son? ¿Gente conocida? Sí. Quintín Sayas por Nochitlán. Y su hermano de Las Ánimas. ¿Cómo quiere? Todo el mundo se conoce. Todo queda en casa. No. Quintín Sayas es hombre de ley. Hay inconformidad entre los ganaderos. Dicen que don Emilio Orozco protege a los cuatreros. Claro. ¿Y qué dice el viejo de eso? Pues no se le ha podido comprobar nada. Todos temen enfrentar a los Orozco. Pues a nosotros nos sobran. Son gente de poder. Son los responsables del robo del ganado. Vamos midiéndonos con ellos. Claro. Mate Jesús, ¿quieres empezar una guerra que terminó en 1911? ¿A ti no te han robado ganado? Eso no termina. Un poco, no vale la pena. Pero sí traigo perdido un semental que me costó una fortuna. Pero andan mis vaqueros buscándolo. Quiero recomendarles que cuando vayan a Nochitlán tomen todas las precauciones debidas. Por ahí hay mucha gente que no nos quiere. Bueno, me voy. Tengo que hacer. Nos vemos luego. Hasta luego. No es que tiene miedo, sino que no quiere problemas. Yo no quiere revivir el pasado. Convencido de que son cuatreros y no los Orozco. Y yo creo lo mismo. ¿Y a mí por qué me dices eso? Que conozco tu carácter broncudo y no quiero que te metas en problemas con esa familia. Ahí vienen. Sí, son ellos. ¡Mira, vaca, mira! ¡Vaca, vaca, Jesús,
Apúrese, hay que terminar antes de que amanezca. Sí, señor. Sí, señor. Son las últimas canales. Luis Silvestre, váyanse a la empacadora y arreglen todo allá. Pero, hombre. Ustedes, dense prisa, que ya va a amanecer. ¡Vámonos! Últimas. Dense prisa y hay que borrar todas las huellas. Oye, precisamente quería pasar por tu oficina para arreglar el problema de mis hermanos con tus hijos. Ah, eso de la vaca. No, hombre, olvídalo. No tiene importancia. Y qué bueno que los vea todos juntos porque soy el que quiero pedirle a tus hermanos que dispensen a mis hijos y a su primo por su mal comportamiento. Está disculpado, don Emilio. Pero dígame, ¿cuánto cuesta su vaca para pagárselas aquí mismo? Otra vez la vaca. Olvida, hombre, lo que me sobran son vacas. Oye, Gabino, ¿y cuándo te pasas ahí por la presidencia municipal para dejar asentado el convenio de la carrera que tenemos pactada para la feria? Oye, Emilio, yo creo que por esta vez te voy a quedar mal. Aquí está mi familia y no me gustaría... No te me vas a rajar. Si nosotros somos los únicos que le damos lucimiento a esta feria. Somos carrereros por tradición, de perdidas o ganadas. Yo juego en tu tierra y tú juegas en la mía, y ahora te toca a ti. Así es que no te me vas a rajar. ¿Qué dices? No es que me raje. Pero es que las familias no andan en muy buenas relaciones. No, hombre. Eso eran otros tiempos, ahora es distinto. Somos otra generación. No, sin rencores. Al cabo que nomás nos jugamos el dinero, no la amistad y el respeto. ¿Qué dices? Yo te apoyo, hermano. Y yo también. ¿Qué dices? Está bien. Yo te diré dónde y cuándo firmaremos el convenio. ¿Es un trato? Es un compromiso. Que tengan un buen día. Hasta luego. Pásen. Pues está hecho el convenio y tiene caballos ligeros. Muy ligeros. ¡Hey! Mucho cuidadito con esa muchacha. Ya te miré cómo le estabas echando unos ojitos. Recuerda que es una Orozco. Vámonos. Saludos, amiga. ¿Manejas? Oye, pues, ¿qué piensan o qué se creen esos pelados? Tarde o temprano voy a tener que aplastarlos. Tío, se ha tardado mucho. Yo ya lo hubiera hecho. Quiero que me averigües para cuándo esperan el ganado del norte. Vaya, hasta que se decidió a darles donde más les duele. Y no solo eso, Silvestre. Hay que provocarlos para meterlos en cintura. Ni se preocupe, tío. Mis primos y yo nos encargamos del asunto. Especialmente ese Marianito se la tengo guardada. Vámonos. ¿A dónde van? Aquí, preparando las cosas con José Manuel, para que se haga hombre de campo. Vamos a ir a vaquerear un rato. Adiós, mi amor. Adiós, mi vida.
Véngase, vaquero. Vamos, gringuito. Vaya, hombre. ¿Y tú qué, Isidro? ¡Va! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ganar una vida! Él es un buen hombre y un buen esposo. Un buen padre. Y estas tierras son buenas para educar y ver crecer a los hijos. Ay, cuñado. ¿Pero tú qué puedes saber de la educación de los hijos si nunca has tenido uno? Oye, eso. Tienes razón, Marta. Mi esposa perdió a su hijo al nacer. Los médicos dijeron que habían sido complicaciones del parto. Muy lamentable. Meses después le avisaron que no podría volver a tener otro hijo. Ella no pudo resistir eso y prefirió quitarse la vida a vida. Una pena. Desde entonces, vivo muy solo. Gabino, perdóname. Yo no sabía nada. Mario y Fernando eran unos genios. Sabían cómo actuar. Inspector, le hablan por teléfono. Ahorita vengo. Bueno, ¿cómo está don Emilio? Oye, tengo el empacador a unas canales que quiero que les pongas el sello oficial, Lauro. No la muele, don Emilio. Este asunto se está poniendo muy peligroso. Y la verdad, yo ya no le quiero entrar. No, ya no te puedes salir de esto, Lauro. Estás metido hasta el cuello. Así es que llévate al veterinario y me deja la carne lista para entrar en los cortes. Está bien, don Emilio. Hablaré con el veterinario a ver si me quiere acompañar. Nos vemos en la empacadora. A estos pelados hay que tratarlos a patas como a los perros para que entiendan. Pues como sí. Dice el dicho, padre, con dinero baila el perro, ¿no cree? Y con mi dinero no hay cristiano que no se me doble. Y tengo para doblar a muchos. Excepto a los Pérez. Esos hermanos sí son duros de doblegar. No se dejan, ¿no? Nos odiamos con respeto, pero me temo que ese respeto en cualquier momento puede romperse. Va a haber problemas. ¿Qué es eso? Pues dos de tus hermanos tuvieron dificultades con ellos. Y esos no son tan serenos como Gabino. Todo fue por una vaca y tus hermanos sacaron la peor parte. Ah, caray, eso sí que está grave, padre. Mis hermanos no van a quedarse tranquilos hasta no desquitarse. Pues eso me temo porque andan retenchilados. Bueno, pues vamos a la palabra. Pero si quieren problemas, le van a dar problemas. Oiga, general, el ganado viene bien comido, no está tan livianito. Gracias a Dios. ¡Gira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro! Aquel ganado, Mariano, se lo llevan al Citavaro. ¿Eh? El de acá, al Caro. Y estos de acá, me los capan mañana. ¿Tú ordenas, Gabino? Bueno. ¡Cielo! Vamos a ellos con los Pérez no le va a salir, no, porque es que los Pérez no se dejan intimidar, actúan. Gabino, ¿por qué te hablan? Buenos días, Mariano. Buenos días, señores. Buenos días, alto. Comisario, ¿cómo está, Ramírez? ¿Cómo están? Muchachos, ¿qué los trae por estos rumbos? Vamos hacia el río. Anoche le pegaron aquí al señor Ramírez. Se le perdió un ganado de sus potreros. Ah, caray. Eso sí está malo. ¿Cuántas reses perdiste, Ramírez? Pues no sé muy bien. No he hecho recuento todavía, pero para mí que son más de 80. Estamos de su apoyo, don Gabino. No podemos permitir que nos sigan robando el ganado sin poder hacer nada. Están abusando, sí. Yo sigo pensando que fueron los Orozco de Nochistlán. No, Ramírez. No hables nomás por hablar. Los Orozco son gente difícil, pero no creo que sean cuatreros. Son ladrones. Es que es una gavilla bien organizada.
Comandante, mi hermano y yo hemos pensado que sería bueno formar una comisión. Una especie de policía rural, ganadera, para que cuide todos los ranchos. Lo pagaríamos entre todos. Pues es buena idea, Mariano. En la próxima junta de ganaderos lo vamos a tratar. Queremos ir a los potreros que colindan con los de los Orozco. Y ya nada más eso nos falta. Yo también perdí un semental. Por eso quiero que Mariano y mi hermano los acompañe. Mariano, acompáñalos. Sí, hermano. Abre la puerta, general. Él conoce muy bien todos esos rumbos. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Gracias, Gavino. Suerte. Gracias, Gavino. Vamos allá. A ver si encontramos el ganado. Por ahí el cemental. Y cuídate mucho, hermano. Las cosas no andan muy bien. Ya lo sabe. Caray, Gavino. Qué robadera de ganado. ¿Qué vamos a hacer? Así es, general. Gavino. Va a estar muy pelado para que encuentres ese ganado. Ya lo hicieron hamburguesas. Oiga, tío, ¿y a dónde vamos? Aquí nomás adelantito, sobrino. Vamos a dejar estas cajas de medicina que manda mi hermano Gavino a la doctora. Ah, y enseguida te voy a llevar a la charreada. ¿Charreada, tío? Claro que sí, a la charreada. Para que vea un deporte de hombres. Sabe, tío, vamos. Oiga, tío, ¿y hay chavas? Claro que hay chavas. Y muy bonitas. Claro que hay chavas. Vamos. No, pues sí, sí. Señorita, háblele a la doctora. Dígale que la busco yo. Estoy ocupada atendiendo unos niños. ¿Y qué es más importante? ¿Estos niños, hijos de ejidatarios o yo? Estoy ocupada, ya le dije. No, bien creído, Edomita. Su Dios. A la garganta. Ah. Abre la boca. Ah. Doña, tenga tu nena, mira. Ahorita la atiendo. Sí, doctora. Pasaba por aquí y no resistí la tentación de venir a saludarla. Señor Orozco, estoy muy ocupada. ¿Qué se le ofrece? Válgame, doctora. ¿Por qué tanto formalismo? Llámeme por mi nombre, Roberto. Y pues, lo único que quiero es platicar y saludarla. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Qué pasa, doctora? ¿Por qué es tan remilgosa conmigo? Yo la trato bien. No eres bienvenida. La respeta. Y ya ve cómo permitimos que construyeran esta clínica dentro de nuestras tierras. Mire, no tiene que recordármelo. Pero yo sí le recuerdo que esta clínica es de un gran beneficio para la gente que también trabaja para ustedes. Está bien. ¿Para qué hablamos de estas cosas que yo no entiendo? Hablemos de usted y de mí. Usted sabe lo mucho que me gusta. La quiero a la buena, doctora. ¡Suélteme! Toma ahí. Ya me estás descansando, doctora. O es a la buena, o tendrá que ser a la mala. Daré la otra cachetada. Nomás por el apellido se creen que son más poderosos que los demás. De parte de la familia Pérez. Muchas gracias. Él es mi sobrino. Yo soy Jesús Pérez. ¿Y qué diablos hace un Pérez en Ochistlán? Ay, 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 ay. Lo he dicho. Más. Me llamo Roberto. Más problema. Pues qué suertecita la mía. Uy. Pues que donde quiera que ande, tenga que encontrarme a un Orozco. Ah, ya caigo. Usted es uno de esos dos que tuvieron un encuentro con mis hermanos. Así es. Veo que no trae pistola. No la necesito. Le voy a dar un consejo, amigo. La próxima vez que cruce el río, tráigala. Pues puede que un día de estos la guapo. Necesite. Hasta luego, doctora Lucila. Él sabe defenderse bien con los puños. Pendejo. Síganme. Estas son medicinas
y leche en polvo que le manda mi hermano Gavino. Muchas gracias, sí. Pues estoy muy apenada. No se preocupe. Luego pasaré a saludarla con más tiempo. Como guste. Un placer conocerla, doctora. Igualmente. Uy, se gustaron. Adiós. Más problema. Los Pérez son gente de bien. No les gustan los problemas. Pero si lo buscan, lo encuentran. Don Emilio, ya hicimos todo lo que usted nos ordenó. Mire, Laurito, no noté medio raro por teléfono. Recuerde que este es un trato entre hombres, no entre niños ni entre rajados. Y si se me salen del huacal, les doy su requintadita. Sí, señor. Ya les avisaré cuándo es el próximo trabajo. Ahora lárguense. Con permiso, señor. Cuatero. Papá, ladrones. Queremos hablar contigo. ¿De qué se trata, mijo? Ramírez y su gente cruzaron el río y andan rastreando su ganado. Eso es peligroso, papá. Pueden acercarse al cañón del Gavilán. Pero pues hicieron las cosas como yo se los indiqué, no tienen de qué preocuparse. Ahora que se encuentran algo, ¿pues qué? ¿Los vieron? No, no. Ah, pues entonces no se aflijan, hombre. Váyanse para el rancho y cambie para el potrero de reserva todo el ganado. Yo voy a estar en las oficinas. Sí, papá. Así lo haremos todo. El papá es el cerebro de todo lo malo que hacen. Buenas, general. Hola, Gavino. ¿Cómo te va? Bien. ¿Que ya terminaste de embarcar el ganado? Sí, general. La completamos 5 jaulas. ¿Cómo anda el caballo? Muy bueno. El cuaco está mejor que nunca. Con el cuidado que le ha dado Manuel, en las 300 varas no le van a ver el polvo. Y por lo que respecta a don Emilio, no saben la que se metió. Puede irse despidiendo de sus apuestas. Ninguno de sus caballos podrá con este. Caray, Gavino. Ya debías dejar por la paz el asunto de las carreras. Son peligrosas. Mira, se pierde el tiempo, se pierde dinero y a veces hasta la vida. Muy peligroso. Sí, ya sé lo que quieres decir. Pero estos Pérez no son como los otros Pérez. Además, ya las épocas han cambiado. La gente no anda matándose nomás porque sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No olvides que en rencillas de apuestas no existen épocas. Además, los Orozco son los Orozco. Y los Pérez también son los Pérez. Se están confiando mucho. Esa gente son traicioneros, están robando ganado a dos manos. A él le robaron un semental. Él sabe que ellos que están robando y le está dando mucha confianza. Esperemos a ver. No, pero míralo bien que monta la vieja. Que llegaron, ¿verdad? ¿Quién te dan tú? Vamos a ver de qué color pinta el verde, ¿no? Vamos. Ahorita vengo, tío, voy a comprar un refresco. Ándele pues, pero no se tarde. No, tío, ándele. Oiga, amigo, es que me dio una duda. ¿Este no es uno de esos Pérez de las ánimas? ¿Qué, le debe algo a alguno de ellos? Conteste mi pregunta, eso no es. Yo soy uno de ellos. ¿Y qué anda haciendo aquí? Esto es tierra para hombres. Mire, amigo, yo no quiero ningún problema. ¿Problemas? Pues si ya los tienes, quite su asquerosa mano de encima. ¡Déjeme! No, si lo cuquean, él responde. Así de simple. ¡Ayúdame!
No sé por qué esta gente siempre tiene que estar buscando problemas. Y te vas a morir, maldito Pedro Loco. Dame tu pistola. Pero comisario, dame tu pistola. Claro, ellos comenzaron. Por interrumpir el orden público. Pues va a estar peludo, comisario. Porque el orden ya se rompió. Y aquí van a empezar a rodar muchas cabezas. Y empezando por la suya, comisario. Porque a mi tío no le va a gustar nada el partido que usted tomó. Yo soy el comisario de Nochistlán. Y aquí nadie va a romper el orden. Así sea un Pérez o un Orozco. Así mismo. Amigo, le aconsejo que por evitar problemas, se vaya. Es que, comisario. Que se vaya, le digo. Y tú, Pedro, vámonos. Vámonos, vámonos. Me gusta esta película, a mí me gusta mucho. Hola, ¿cómo están? ¿Te acuerdas de mí? Me llamo José Manuel Pérez para servirle. ¿Tú cómo te llamas? Ella se llama Ana Rosa Orozco, pero si no quieres tener problemas con sus hermanos, mejor retírate. No, si yo no busco problemas, solo quiero platicar con ella. De todos modos, retírate y déjala en paz, por favor. Bueno, ni modo. Otra vez será. Vamos allá. En ese pueblo son los Orozco y los Pérez. Los Pérez no son de problema, pero los Orozco les encanta. Les encanta pelear. Dios santo. Roban ganado. Hacen todo tipo de negocios ilícitos. Increíble. Raro todo esto, comandante. Hemos buscado por todos lados sin ningún rastro. Pues, ¿qué demonios estará pasando? Pues vamos a seguir buscando. Tenemos que encontrar algún rastro. ¿Vamos? Vamos. Vaya, vaya. ¿Qué andan haciendo por aquí, señores? No me digan que andan buscando tu ganado, Ramírez. Eso significa que nos estás acusando de ser los responsables del robo del ganado, ¿no? Tranquilo, muchachos. Si ya nos vamos. Usted no se meta, comisario. Está en tierra de los Orozco. Aquí no tiene autoridad. Muchachos. ¿Por qué esa actitud? No los entiendo. Si nada más venimos huellando de aquí con la autoridad. Cállese, bocón. ¿Y a usted quién lo invitó? ¿O acaso también le anda buscando? Mira, vale más que te calles. No queremos dificultades, ¿me entiendes? No queremos dificultades. Es que ya las tienen. Sobre todo tú, Ramírez, que andas alborotando a toda la gente en contra de mi tío. Cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Sí, y lo que se va a llevar va a ser tu cadáver, imbécil. ¡Papá! ¡Quietos!
está muerto. Nosotros no tuvimos la culpa. Ellos nos atacaron primero. Usted es testigo que yo le disparé al caballo para ver si le salvaba la vida, pero no resultó. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener que ir a Nochistlán, avisarle a don Emilio y a dar parte a las autoridades. Ustedes lleven el cuerpo de Ramírez. Está bien, comandante. Eres el plan. ¿Qué pasó, Mariano? Tuvimos un encuentro con los Orozco. ¡Silvestre mató a mi padre, don Gavino! Lo siento mucho, muchachos. Pasaré por su casa para ayudarles en lo que sea. Gracias, don Gavino. Don Sebas, acompaña a los muchachos. Sí, cómo no, don Gavino. Silvestre también está muerto. Lo arrastró su caballo. A mi hermano, Jorge. ¿Quién? Ya te lo dije, Pedro. Fue un accidente. El caballo le cayó encima. Eso ya lo sé. Pero ¿quién fue el maldito culpable? ¿Quién? ¿Sabes qué, primo? Yo te lo voy a decir. Fue Mariano Pérez. Él mató a tu hermano. ¡Mariano Pérez! ¡Mariano Pérez! ¡Ese maldito! ¡Tengo que cobrarme! ¡Ahorita mismo! Primo, primo. Por favor, primo. Tranquilo. Razona. Cálmate, primo. ¡Tengo que acabar con ese maldito Pérez! No puedes hacer eso, primo. ¿Por qué? Porque mi padre no lo permite. Primo. ¡No es más que un maldito Pérez! ¡Véngase, primo! Tome un trago. ¡Ayúdame, Jorge! Tranquilo, primo. ¡Malditos Pérez! Hay más tiempo que vida, primo. ¡Es raza maldita! ¡Estoy harto! Calma, tranquilo. Tú era Orozco, como tú, como soy yo. Tenemos que vengarnos de esos malditos Pérez. ¡Raza maldita! ¡Ayúdame, Roberto! Tío. Ven para acá. Mi hermano, tío. Mira, si quieres vengarte, tendrás que hacerlo tú solo. Ninguno de mis hijos va a involucrarse. Tú sabrás si te enfrentas a Mariano Pérez. Mató a mi hermano, tío. ¿No lo comprendes? Mira, muchacho, yo conozco muy bien a los Pérez. De los tres con el que menos oportunidad tendrías, irás con Mariano.
Allá tú si quieres ser cadáver. Es que yo... Además, ustedes tuvieron la culpa por provocativos. Y no quiero empezar una guerra con los Pérez sin razón, ¿me entiendes? Pero tío... ¡Ya, cállate! Le tiene miedo a los Pérez. Él sabe bien. Cálmate. Vente, Pedrito. Cálmate. Bien bueno, pendejo. Por el apellido quiere ser privar en guapo. Tiene razón, don Gabino. Sus sospechas están bien infundadas. La producción de don Emilio es más grande que el ganado que se sacrifica. Pero no puedo probarles nada. Él y su gente son muy ladinos. Usted es el único que puede abrir una investigación legal. Estoy esperando órdenes superiores para poder intervenir. Pero pues, tienes que hacer algo. Si no, este asunto lo llevaremos hasta el final. Todo se arreglará. Necesito que me den tiempo. Y les aseguro que los voy a meter a la cárcel. Ojalá que así sea. Y ya sabe, cuente con nosotros para lo que necesite. Hasta luego, comisario. Que la da bien, don Gabino. Hasta luego, don Mariano. Nos vemos. Siempre disponible para todos. Una serie de cosas. ¿En tierra de qué estamos, Mariano? En tierra de hombres, Marta. Tierra de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, mía y de mi hijo. De mi hijo jamás lo oyes, eso jamás. Yo no voy a permitir que mi hijo crezca en medio de salvajes que nada más se andan matando por unas vacas. Vale más que te calles, Marta. Tu deber como mi esposa es estar siempre a mi lado en las buenas y en las malas. Te voy a recordar algo, Mariano Pérez. Ni tu hijo ni yo somos mexicanos, ¿lo oyes? Y en cualquier momento me lo puedo llevar. ¿Lo oyes? Babosa. Ya quisiera tú, pendeja. Marta, tienes razón. Nuestro hijo no pertenece a estas tierras. Mañana quiero que los dos se vayan a Estados Unidos. Sí, pero tú vendrás con nosotros. No, tú sabes que no lo haré. Mis hermanos me necesitan y estaré con ellos. Así mismo. Lo siento. Mándalo a volar. Estúpida. En ese caso, mi hijo y yo nos quedaremos contigo. Y que sea Dios el que decida este final. Vamos a comenzar la carrera. ¡Buen Citabaro, señores! ¡5 millones al Citabaro! ¡Buen Citabaro! ¡5 millones al Citabaro, señores! La sigue molestando. ¡Ay, ay, ay! Yo soy lo de menos. El que me preocupa mucho es usted. Roberto Orozco es un hombre muy, muy peligroso. No se preocupe, doctora. Roberto Orozco es como el dicho que dice: perro que ladra no muerde. Vamos con los sobrinos. Yo no sé cómo... Las hijas han dicho. Thank you.
ustedes quiénes están aquí. Estate quieto ahí, caray. No sé por qué siempre quiere estar buscando problemas. Si los Pérez nos están metiendo con ellos. Un par de veces le han demostrado de que no le tienen miedo. Le han dado mucho madrazo. Pasaré a la clínica a visitar a la doctora. Ahí lo están esperando. Claro que sí. ¿Pero en serio, eh? Se lo prometo. Vámonos, tío. Ya van a empezar las carreras. Uy. ¿Qué pasó la cancioncita, señores? ¿Qué cancioncita ni qué nada? Bueno, se va al mar. Se va al mar aquí. Lo mismo que pasó en el pasado va a volver a suceder. Comenzó ella. Quiera Dios que no le hagan trampa a los Pérez. ¡Ganóme a la gran! No, señor. El Citavaro metió las patas. Mi alacrán picó primero. No, señor, que lo siga el juez. Pues que venga el juez. A ver, venga. Calma, 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 señores. Esta carrera la declaro tablas. ¿Tablas? ¿Qué tablas ni qué madre? Esta carrera la tenemos que volver a jugar y en las mismas condiciones. No, Emilio, ya quedamos tablas. Vámonos dejando ahí. Evitemos dificultades. No, señor, o ganas o pierdes. Y en la próxima, para divertirnos, le vamos a aumentar 500,000, pero dólares, para que nos duela. ¿Qué dices? Uy, dólares. Atórale, hermano. Por dinero, no paramos. Amarra la carrera. Ay, caray. Los pobres son ellos. Eso ya lo veremos. Yo acepto. Aquí. Nada más te pido un favor. Comenzó la discordia otra vez. Y la fecha. Está bien. Como tú quieras. Va. ¡Mariano Pérez! ¡Mariano Pérez! ¡Vengo a matarte! Bueno, no se quiso llevar. ¡Pero! A tu hermano lo mató el caballo. Mariano nada tuvo que ver. Comisario, déjenos que se partan la madre. ¡Vamos, Mariano! ¡Saca la pistola! Estás muy borracho. Cuando se te pase, ya hablaremos. ¡Hablamos, madre! ¡Cálmate, cálmate! ¡Quieto! ¡Ahorita mismo te mueres! ¡Quieto! ¡Usted no se meta, comisario! ¡Te voy a cerrar mientras se te baja la borrachera! ¡Mariano Pérez! ¡Pérenselo! ¡Voy a matarte! ¡Pérenselo! ¡Voy a matarte, Mariano! Vámonos, hermano. Tuviste suerte ahora. Vámonos, Mariano, vámonos. Ya lo sabe. Bueno, ¿qué te trae por aquí?
Vengo a hablar contigo de un asunto muy delicado. ¿De qué se trata? ¿Qué tienes en contra de don Emilio y sus hijos? No sé a qué te refieras. No te hagas tonto. Tú bien sabes que don Emilio Orozco es un agente muy respetable y muy poderoso en este pueblo. Te estás poniendo con Sansón a las patadas. El comisario solo está haciendo cumplir la ley. Yo soy la ley, Nochistlán. Y mientras así sea, la haré respetar por todos. Y esto incluye a don Emilio y a sus hijos. Pues allá tú, hermano. Pero será mejor. Así es. Luego nos vemos. Bueno, ya saben. Él le dio un consejo sano porque sabe que pueden actuar en su contra. Mamá, para ti. Y para ti. Ya pueden irse. Que tengan mucha suerte y que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias, señor. Con mucho cuidado. Sí, don Emilio. Hola, comisario. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con tu hermano? Mire, don Emilio, mi hermano es uno de esos casos raros de funcionarios públicos decentes, pero ya está por terminar su periodo. Yo le pido de favor que lo deje en paz. Sí, no tengas pendiente. Además, yo voy a hablar con él, así podemos trabajar todos más tranquilos, ¿no crees? Le tengo otra noticia. Gabino Pérez, su primo y el general, embarcaron ganado. Oh. Ojalá tu hermano fuera como tú, ¿eh? Tú sí sabes hacer amigos. Por eso tengo algo para ti, déjame ver. Por aquí está. Aquí está. Para que engordes. Este pendejo se está mintiendo. Así correspondo ya a los funcionarios probos e inteligentes como tú. Muchísimas gracias, don Emilio. Pero le encargo mucho a mi hermano. Ah, no tengas pendiente, ya te dije, te lo vamos a cuidar bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Adelante. Hasta luego, muchachos. Que le vaya bien, comisario. Hasta luego, comisario. Tiene comprado todos los corruptos. Hace que este comisario ya se está rajando. Yo creo que debemos tener alguna atención con los dos hermanitos, ¿no creen? Como tú lo ordenes, papá. Ya valió madre, comisario. Lo tienen acecho. No, este man cree que es todo obligado a la fuerza. Quiere a la mujer como de lugar, sabiendo que ella no le corresponde. Vengo por usted, doctora. ¿Por qué? Me vas a tener que acompañar. ¡Vamos! ¡Pero, señor Orozco, qué le pasa! ¡Suélteme! Tú te lo buscaste, desgraciada. De mí no te vas a burlar. ¡No! Por andar coqueteando con ese Pérez. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ni tú ni nadie! Pero si no es de tu propiedad, estúpido. Ay. Levántate y vámonos. Verlo ahí, papá. Vamos a ver si ahora eres macho, ¿no? Pagándole a las mujeres. Toma lo que te mandaron.
Si no quiere más... ¡Muy caro! ¡Lárguense! Eso viene diciendo desde que comenzó la película. Y nada, solo golpe recibe de él. ¿Está usted bien? ¿Y por qué no reportan a las autoridades todos estos atropellos que hacen estas gentes? Que las autoridades son ellos. Sí, ellos son las autoridades. Así es. No hay de qué preocuparse. Ya hablé con don Emilio y está de acuerdo que las diferencias contigo no tienen importancia. Gracias, hermano. Pero no debiste hablar con él, y menos interceder por mí. Yo soy el comisario de Nochitlán y haré cumplir la ley. Hicimos el cambio de guardia y vamos a hacer la ronda externa, ¿no? Está bien, hágalo. Está bien, hermano. Me voy. Otro día vengo a verte. Es muy probable que salga yo fuera. Tengo algunos asuntos. Muy bien, hermano. Nos vamos. ¡Malditos asesinos! ¡Cobardes! ¡Mátenme a mí! ¡Hermano! ¡Malditos cobardes! ¡Salgan! ¡Hermano! ¡Malditos asesinos! ¡Hermano! 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 ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Tú sabes que no fuera. Por sapo que tú eres. ¡Pedro! 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 ¿Qué pasó? ¡Mataron a mi hermano! ¿Sabes quién le disparó? ¡No lo sé! ¡De allá arriba! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¿Te vamos a ayudar? ¡No! ¡No! ¡Es suficiente ayuda! ¡Wow! Los mataron a los dos. Este lo tenía bien merecido por sapo. ¿Qué te pasa, Luis? Encontramos el semental. ¿A dónde? En las cañadas de Toyagua. Vamos por él, métele al corto. Granito de oro. Qué bueno que te encontramos. Gavino se va a poner muy contento, huicho. Uy, al acecho está este. Hola, ¿tenías mucho tiempo esperándome? Poquito. Tuve unas cosas que hacer, pero... lo importante es que ya estoy aquí, ¿no? Que a estos muchachos les encantan los problemas, sabiendo que... no pueden juntarse con esa familia, que justamente se enamora de la hija del... malazo es. ¿Qué pasó? Aquí van a llevar la noticia que mataron al general. ¿Dónde? En el salto del agua. Ensillen los caballos. ¡Vámonos! Hiciste un buen trabajo. Quiero en efectivo. Está bien.
piérdete. No confíe en él, sabe que lo va a matar. Y por mucho tiempo. Voy a hablar con ellos y les diré que quiero ser tu novio. Tranquilízate, por favor. Son solo tus hermanos. ¿Cómo te atreves a meterte con un Pérez? Oiga, disculpe, nosotros no hemos hecho nada malo. Además, yo quería hablar con ustedes porque mi relación con Anita va en serio. Tú nada tienes que hablar con nosotros. ¿Y tú, muda? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Cuelguen este desgraciado! Tampoco es para hablar. El muchacho no entiende. Yo quiero hablar con usted sobre la relación. ¡Ay, ay, ay! ¡Suélteme, por favor! No tienen respeto para nadie. Animales. Y que te sirva el escarmiento para que no te vuelvas a meter con un Orozco. ¡No! ¡Vamos, Roberto! ¡Sacúdele las pulgas! ¡Pégale, pégale! Ahí está. ¡Más fuerte, primo! Muy enamorado, ¿eh? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Qué planazo! ¡Tómbale las plumas a ese pájaro, nalgón! ¡Ajá! ¡Eso es! Como tú no logras conseguir, pendejo, a pesar de tener dinero. ¡Dale, dale! ¡Primo, primo, dale! ¡Ahí vienen los Pérez, primo! ¿Qué pasa aquí? ¡Bájalo! ¡Uy! ¡Ajá! ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. El primer hijo de su madre que se mueva. ¡Se muere! Ahora van a saber lo que es pasar al pizarrón uno por uno. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Pues sí, así como él se divierte con mi hermana. Eso no te vas a divertir conmigo. Quietecitos. Nadie se meta. Sí. Este asunto es entre ellos dos. Ay, ay. Ay, 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 ay. A ver qué se siente. Bueno, ya paro, Pérez. Lo único que queremos ¡toma! Es problemas. Y ustedes los hacen. ¡Lárguense! Dale al otro. ¡Lárgate! ¡Pendejo!
No te ha salido con ninguno, solo con el chamaco, porque no se sabe defender. Se va un amigo. Un compañero. Lo voy a extrañar mucho. Me va a hacer mucha falta. Quedó donde él quería. En sus potreros. Descanse en paz, general. Vámonos. Vámonos, hijo. En paz de casa. Qué bueno que viniste. Aquí estoy a tus órdenes, Emilio. Pues por ahí me enteré que perdiste algunas reses. Y eso debe ser muy doloroso para ti. No me duelen las reses, sino las traiciones y las vidas humanas. Hey. También supe que hubo algunos muertitos. El general entre ellos. El general estuvo con nosotros desde niño. Conoció a mis padres, a mis abuelos. Era un gran amigo. No debieron matarlo, Emilio. Me estás hablando como si me culparas. ¿O qué se me hace que te quiere rajar de la carrera? Vale más que la suspendamos. No quiero problemas. ¿Problemas ya los tienes? Claro que sabe que fuiste tú, pendejo. A ver ahora que se enteren en las ánimas y en los islán que te rajaste. La que se va a armar. Bueno, si así lo quieres. Tratos son tratos. Nos vemos en Cerro Viejo. Nos vemos en Cerro Viejo. Esa va a ser la gota que va a derramar la copa. Pase lo que pase. Esa carrera. Quiero que te lleves a José Manuel a Los Ángeles. Ay, no, ya te dije que si no es contigo, no nos vamos. Marta. Hay momentos en la vida en que el hombre tiene que decidir entre el honor o la familia. Mariano, no vayas a esa carrera. Deja que Gabino vaya solo. Además, él quiere ir solo. Jesús y yo acompañamos a Gabino hasta el final. Bueno, ya me voy. Espera. Que Dios te cuide. Nos vemos, hijo. Luego, mamá. Sí, ¿por qué? Voy a ir a las carreras. Se va a una embocada. Va a necesitar mucha suerte. Vámonos, vámonos. Vamos allá con la música. En 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde, murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. La historia de los Pérez. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí hay $500,000 por las espaldas. Y en efectivo. Caballos y perdieron su dinero. ¿Cuánta plata? ¿Quieres contarlos? No hace falta. Yo confío en ti.
Y es que a mí me gusta hacer todas las cosas en grande como a nuestros abuelos. En 1911. Solo que sin Mónico de Luna. Aquí no habrá traición, Mariano. Gabino Pérez decía, muy macizo en su razón. Me doy mi palabra. Está bien. A darle. Rini, mete el chitabaro al cajón. Ruperto, encajónalo. Vamos. Isidro Pérez decía, déjala ya por la paz. Pues si así nos tocaría, ya por Dios no digo más. Me imagino que los Pérez saben de la traición, porque ellos que eligieron, o sea, el lugar y todo, porque tienen algo planeado, tienen que haberse preparado. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la película. De verdad que un tesoro, muy, muy bueno. Me la he disfrutado completo, por completo. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Ahí están los tortolitos, enamorados. Vamos allá, suelten eso ya. ¿Qué horas son? Van a ser las 3. Lamentablemente se repitió la historia. El 20 de abril, lo dijo Emilio, como uy, nuestros abuelos, en justamente. 1911. ¿Se acuerdan? Wow. O sea, ya saben que hay una traición. Sacó ventaja por mucho. ¡Wow! Tú lo soltaste mal. El alacrán estaba mal parado cuando tú abriste. ¿Tú estás de acuerdo con ellos si creas que yo perdiera? Así no, mismo, ¿eh? Yo abrí bien. No estoy de acuerdo con nadie. ¡Mientes! Sabía yo que se iba al mar otra vez. Esta vez no le salió, ¿no? Se fue, carajo, sobrino. Pendejo, si no. No, hombre. En vez de cubrirte. No, hombre. ¡Mariano!
este falta. ¿Viste lo que provocaste la muerte de tus hijos? Por la ambición, pendejo. Vamos arreglando esto como los hombres. Dame blanco y te lo doy. Pero que sea cierto. ¡Da la cara! ¿Perdiste, Gabino Pérez? ¡Yo te gané! ¡Yo te gané! No, ahí se mataron los dos. Otra vez solo. ¿Sigues riéndote, pendejo? Hasta ahí el corrido de los Pérez. Ellos tenían que haber estado más preparados porque sabía que le iban a hacer trampa. Pero bueno, así fue escrita la historia de los Pérez. Esto ha sido todo, así es que va, bye. Espero que la hayan disfrutado, ¿eh? Gracias mil por ver la película y apoyar el canal. J de Mambo para De Todo Un Chin TV. Será hasta la próxima. Bye bye.